juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queremos darles un saludo muy especial en este día, cuando muchos de nuestros hermanos se están uniendo a esta Eucaristía, en Venezuela, aquí en Colombia y en todas partes del mundo. Pero muy especialmente quiero hacer mención de aquellas personas que a través de los medios de comunicación social, redes sociales, nos están siguiendo. Muchas personas nos escriben y nos están diciendo: por favor, tengan en cuenta esta oración, mi salud, mi familia. Y esto hace que todas estas intenciones que ustedes están poniendo, las presentemos hoy al Señor en el altar y las ofrezcamos juntos al Señor. Por eso sus intenciones son tenidas en cuenta en esta mañana, en esta Eucaristía, con el deseo sincero de que Dios escuche esas plegarias que ustedes están haciendo. Saludamos al canal TV Familia en toda Venezuela, que a través de este canal pues están transmitiendo la Eucaristía, estamos haciendo llegar el Evangelio, la alegría gozosa de Jesucristo y este resucitado. A todos los que nos escuchan aquí en Colombia a través de Radio María, un saludo muy especial para los oyentes, quienes a diario se conectan con esta emisora tan especial para nosotros los católicos. Y es que estamos en sintonía, y mucho más en este tiempo del Adviento, con la radio católica que tiene bajo el patrocinio de Nuestra Señora. Qué dicha que nos estén escuchando y participando de esta celebración eucarística. Y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en el canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Bueno, vamos a unirnos juntos a esta celebración eucarística poniendo todas nuestras intenciones. Seguramente que en nuestros corazones tenemos mucho que agradecerle y mucho que pedirle a Dios. Digámosle al Señor: Señor, escucha nuestra oración y haz que nuestro ruego llegue hasta ti. Al comenzar esta Santa Misa, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad.
piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Padre, que lleguen a tu presencia nuestras súplicas para que se cumplan con total pureza nuestros deseos de celebrar el gran misterio de la encarnación de tu unigénito. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Se alegrará el desierto, tierra estéril. La estepa se llenará de flores y de júbilo. Florecerá como florecen los narcisos. Desbordará de gozo y alegría. Tendrá la magnificencia del Líbano y la belleza del Carmelo y del Sarón. Pues allí se hará ver la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan al que va con los brazos caídos. Robustezcan al que tiene encogidas las piernas. Digan a los cobardes, valor, no tengan miedo. Miren, ya llega su Dios a hacer justicia. Viene a dar a cada cual su merecido. Viene en persona y les da la salvación. Entonces los ciegos recobrarán la vista. Los oídos del sordo se abrirán. Los cojos tendrán agilidad de venados. Los mudos cantarán. Brotará el agua en el desierto. Lo regarán torrentes. Entonces se volverá un lago el arenal. El yermo se llenará de manantiales. Donde ahora rondan los chacales, crecerán cañas y juncos. Y cruzará por allí una calzada que se llamará la Vía Santa, por la cual no podrán pasar los extraños. Estará reservada para los que cure el Señor, y por inexpertos que sean, no se perderán al recorrerla. Tampoco habrá leones por allí, ni las fieras cerrarán el paso. Por ella vendrán los redimidos, rescatados por el Señor, volverán del destierro y entrarán a Sion con gritos de júbilo. Se abre paso la perpetua alegría, el gozo desbordado los inunda y quedan atrás el pesar y la tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya llega nuestro Dios, viene en persona y nos da la salvación. Ya llega nuestro Dios, viene en persona y nos da la salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Ya llega nuestro Dios, viene en persona y nos da la salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Ya llega nuestro Dios, viene en persona y nos da la salvación. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Ya llega nuestro Dios, viene en persona y nos da la salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando, y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea y Judea y de Jerusalén.
y el poder del Señor lo movió a curar a un enfermo. En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron, con camilla y todo, y lo colocaron en el centro delante de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora veréis cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra». Y le dijo al paralítico: «Yo te lo ordeno, levántate, echa al hombro la camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida a la vista de ellos, se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios. Y decían llenos de temor: «Hoy hemos visto algo increíble». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace poco me encontré con un amigo y me contó una experiencia que le había ocurrido hace poco aquí en Manizales. Y es que la esposa y las hijas lo invitaron para un retiro espiritual. Eso no le cabía a él en la cabeza, además porque su ciencia le impedía como descubrir ese sentido de la fe. Y a pesar de que la esposa y las hijas habían hecho experiencia de Dios, él se negaba a hacerlo, a vivirlo, a experimentarlo en carne propia. Pero accedió ante tanta insistencia de esposa e hijas. Y entonces pues se fue al retiro, la esposa y las hijas lo llevaron en el vehículo, lo dejaron allá y se fueron. No les quedó nada a él sino estar en el retiro. Este testimonio que me dio este hombre hace poco me sirve y nos sirve a todos para entender que Dios sigue actuando y sigue sanando a muchos paralíticos hoy. Yo quisiera que a partir de tres punticos muy sencillos nosotros podamos comprender lo que Dios nos quiere decir. Entonces veamos el primero. Se trata de la acción de Dios. ¿Cómo Dios poderosamente actúa? Perfecto, está muy bien, estamos convencidos de eso. Pero sobre todo hay una acción que me llama mucho la atención y quiero que resaltemos. Se trata de la acción misericordiosa de Dios. Decía el Evangelio: «Al ver la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados». O sea que la acción de Dios va al corazón de aquel paralítico. Tenemos la certeza de que la acción de Dios no se queda en la superficialidad. Y por eso, en principio, Jesús sana las heridas del alma de aquel paralítico. Tus pecados están perdonados, porque estamos convencidos de que la acción de Dios es capaz de pasar cualquier apariencia. De hecho, en el primer libro de Samuel se nos recuerda: Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. O sea que cuando el Señor ve el corazón, descubre y desvela lo que hay por dentro, es capaz de entrar y sanarlo. O sea que la primera acción de Dios en la vida del ser humano, en la vida del paralítico, en la vida de aquel esposo que fue al retiro y también del papá, pero también la vida de nosotros, ha sido esa, una acción en la que Dios ha entrado a nuestro corazón y en el fondo nos ha sanado espiritualmente. Yo creo que tenemos que resaltar eso y no podemos pasar por alto. Al principio de la misa decía que muchos nos escriben a través del WhatsApp y nos están diciendo: «Rece por esta intención, tengo tal enfermedad, estoy pidiéndole a Dios que me ayude en este problema». Y es que la acción de Dios, ténganlo muy en cuenta, de que la acción de Dios es capaz de atravesar cualquier obstáculo y es capaz de entrar al corazón de aquel que quiera abrírselo.
se lo abrió a aquel hombre que les compartí el testimonio al principio de la homilía, pero también lo puede hacer en su corazón. Lo puede hacer en mi corazón, en todos y aquellos con los que nosotros compartimos esta palabra y esta Eucaristía. O sea que Dios es experto en tocar la herida. Y cuando toca la herida, sana. Y eso es lo más grande, ¿no? Sentir que el Señor es capaz, con su mano poderosa y su mano misericordiosa, de tocar mi herida, mi problema, mi situación, mi enfermedad, mi esclavitud. ¡Qué cosa tan grande! La palabra con la que el hombre salió del retiro fue: he vivido algo increíble, algo increíble. ¿Cómo terminaban las personas diciendo después de semejante milagro? Hoy hemos visto algo increíble, hemos visto algo increíble. Y cuando uno ve la acción de Dios, uno dice: esto es sorprendente, esto es maravilloso, esto es increíble. El segundo puntico que quiero reflexionemos es la acción de quienes llevan al paralítico a Jesús. A nuestro alrededor se encuentran personas que nos llevan a Jesús. Así como estas personas, estos amigos del paralítico, descubrieron, a pesar de las dificultades y obstáculos, presentaron a su amigo delante de Jesús, porque quieren en su corazón que su amigo recobre la vida, que su amigo recobre la salud, que sea otra vez reconstituido. Y por eso hoy tendríamos que pensar también en aquellas personas que nos han hecho tanto bien y que están a nuestro alrededor ayudándonos y llevándonos hasta Jesús. Pienso en aquella esposa y aquellas hijas que llevaron a este hombre hasta el retiro. Pienso en las lágrimas de una mamá cuando llora por su hijo, cuando está por ahí despistado en malos caminos. Inclusive, tengo muchos testimonios de hijos que están llorando interiormente porque papá o mamá están apartados de Dios. Y yo creo que hoy tendríamos, en gratitud con Dios, decirle al Señor: bendición para aquellas personas que han estado a nuestro lado y nos han llevado a Jesús, porque ellas nos han mostrado a Jesús, porque constantemente nos quieren dar la vida y porque en realidad son verdaderos amigos. Ellos, los amigos del paralítico y también nuestros amigos que están a nuestro alrededor, están convencidos de que nuestra sanación, nuestro restablecimiento, está única y exclusivamente en el encuentro con mi Dios. El tercer punto que quiero que reflexionemos es este. Ahora, la acción de quienes hemos escuchado esta palabra, la acción de Dios, la acción de aquellos que quieren llevarnos a Jesús. Ahora, ¿cuál es nuestra acción? ¿A qué nos compromete esta palabra cuando la hemos escuchado? O sea, nosotros no podemos simplemente darle me gusta y compartir esta Eucaristía. Nosotros tenemos que sentirnos interpelados y movernos a un compromiso muy concreto. Entonces, la primera lectura nos da como el horizonte hacia donde debemos de trabajar. Nos decía: fortalezcan al que va con los brazos caídos, robustezcan al que tiene encogidas las piernas, digan a los cobardes: valor, no tengan miedo. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la acción de nosotros al escuchar esta palabra? No es otra que la de mostrar a Dios. No es otra que la de llevar a muchos, a papá, a mamá, a hijos, compañeros de trabajo, a aquel que está sufriendo en alguna enfermedad y está solo, pues presentarles a Jesús y decirles: Él viene en persona y nos da la salvación. Él es el único capaz de darnos perpetua alegría, que nos puede dar gozo desbordado y nos deja el pesar y la tristeza atrás. Qué dicha que nosotros seamos testigos de esta acción de Dios. Bueno, vamos entonces a profundizar esta palabra que nos ha regalado mi Dios con la certeza de que Él está trabajando, ¿cierto? Su acción es siempre permanente, es constante. Y Él, a través de esta palabra, pues seguramente que está tocando su corazón. Porque si por algún motivo hay orgullo o autosuficiencia, si cree usted que no necesita de Dios, pues hoy el Señor le está diciendo: bueno, yo soy el único que puedo dar salvación, el único que puedo dar alegría eterna, felicidad,
yo soy el único que puede como calmar esas ansias de felicidad que nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude a todos. Pidámosle a María. Mañana vamos a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Y con ella, la mujer del Adviento, le vamos a pedir que nuestro corazón se abra a la acción de Dios. Y que nosotros seamos agradecidos con Dios por las personas que tenemos alrededor y que nos lo han mostrado. Para que comprometidos con esa acción podamos ser también comunicadores de esa buena noticia que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, tú eres santo, tú eres santo, oh tu Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado.
pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Cuán inmenso es tu amor. Cuán grande es tu amor. Infinita tu misericordia es. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, como el cielo de la tierra, has alejado mis maldades, eres fiel. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque hoy hemos escuchado esta palabra. Y nos has robustecido el corazón para seguir luchando a pesar de las dificultades. Te queremos dar gracias por compartir esta Eucaristía, por hacernos partícipes de esta dicha. Te queremos presentar nuestra salud, nuestra enfermedad, lo que somos y tenemos, nuestros problemas, las dificultades al interior de nuestras familias. Sobre todo, danos la gracia de poder ver tu rostro, ver tu acción misericordiosa en nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, también de poder llevar a muchos a que te conozcan, a que te descubran y a que sientan en sus corazones la alegría de tu amor. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, pues vamos a compartir esta alegría. Yo creo que no nos podemos quedar callados ante esta noticia que hemos recibido hoy de cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Ha sido increíble, hemos visto algo increíble, experimentaban aquellas personas que contemplaron el milagro de Dios en este paralítico. Espero que ustedes también compartan esta alegría alrededor, ¿cierto? Que puedan llamar
a los familiares y participar de esta Eucaristía, que puedan a través de las redes sociales llevar a muchos a que conozcan a Jesús. De pronto, Dios actúa de una manera sorprendente, sencillamente con enviarle esta Eucaristía a alguien. Ve, mira esta Eucaristía. Y de pronto mi Dios está actuando allí y puede hacer algo maravilloso en esas personas. Yo los invito para que comuniquemos esta alegría. No nos quedemos callados. Que el Señor, que abunda en nuestro corazón, nos llene de gozo para compartirlo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Para amar y servir pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente la sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Amén.